El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos una nueva semana y un nuevo mes del año este martes después de un puente festivo aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Entérense a continuación de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad del Valle y Colombia y que han sido registrados por nuestros periodistas. Ustedes nos ven esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Contáctenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @CNCPalmira y vean nuestros contenidos actualizados semana a semana a través de nuestro canal en YouTube que encuentran aquí en la parte inferior de sus pantallas. Ya es momento de comenzar. Así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. El alcalde Óscar Escobar, el gerente del INDER y el equipo de intervención y mantenimiento de los Juegos Panamericanos Junior 2021 inspeccionaron los escenarios deportivos que albergarán las tres disciplinas de las cuales Palmira será subsede en estas justas deportivas juveniles que son las más importantes del año. La Villa Olímpica albergará los deportes de levantamiento de pesas, tenis de mesa y tiro con arco. El balance en la remodelación y mantenimiento de los escenarios fue el 80%. El alcalde Óscar Escobar resaltó el alistamiento de los escenarios deportivos que va más allá de las exigencias de los Juegos Panamericanos Junior, pues con las intervenciones se adecúan espacios que quedarán a disposición de la ciudadanía. En la visita a los escenarios deportivos se aprovechó para darles la bienvenida a las primeras Olimpiadas de Sintraemdes que se desarrollaron del 30 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad. De igual manera, el gerente del INDER, Giovanni Grandnobles, informó sobre la llegada de la llama olímpica el próximo 22 de noviembre. Estamos supervisando los avances en obra y mantenimiento que tenemos en toda la ciudad de la deportiva, en los pabellones, en el estadio, para que podamos tener en un mes los Juegos Panamericanos Junior en Palmira en las mejores condiciones. Recordemos que aquí tendremos tres deportes de talla internacional, tendremos levantamiento de pesas, donde por supuesto somos muy fuertes, tendremos tenis de mesa y tiro con arco. Pero a su vez, las obras no solo se están realizando adentro de la ciudad de la deportiva, sino que aquí afuera hemos realizado una importante inversión para que este sea el nuevo parque panamericano, para que en esta zona podamos arreglar todos esos baños que estaban ahí dañados atrás, arreglar los biosaludables, vamos a poner las banderas de los distintos países que nos van a visitar aquí y va a quedar un espacio mucho más agradable para la comunidad en general, para los deportistas y sobre todo para los visitantes de estos Juegos Panamericanos Junior, de los cuales Palmira es la subsede más importante. La Alcaldía de Palmira, la Secretaría de Cultura y Corfe Palmira realizaron una socialización con los 502 artistas palmiranos que fueron seleccionados en la convocatoria Artes en Movimiento. En este espacio, los artistas recibieron toda la información sobre sus presentaciones que se realizarán en el marco de Palmira en Movimiento, una apuesta por la reactivación del sector cultural del municipio. Camilia Gómez Cota, quien está al frente de la Secretaría de Cultura, dio a conocer que tanto la zona urbana como rural del municipio será beneficiada con la apuesta artística de los palmiranos que hacen parte de esta convocatoria, la cual es promovida desde el Ministerio de Cultura y donde la ciudad de Palmira fue una de las pocas beneficiadas en el Valle del Cauca. Palmira está en movimiento. En esta forma, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal han beneficiado a 502 artistas quienes estarán en diferentes escenarios, tradicionales y no tradicionales, en la parte urbana y en la parte rural, disfrutando con cada uno de los palmiranos en lo que son las artes escénicas. Así, música, teatro, danza, narración oral y circo tendrán la oportunidad de tenerlos a ustedes, palmiranos, como gran escenario en la reactivación económica. Prepárense, porque con esto Palmira está en movimiento, porque en Palmira hay cultura para todos. Muchas gracias. La Administración Municipal de Palmira y sus dependencias han recibido la renovación de la certificación ISO 9001 otorgada por el Icontec. El pasado viernes, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, finalizó la fase de auditorías que permitieron la renovación de la norma ISO 9001-2015 a la Alcaldía de Palmira.
el certificado SCCER 415753 con vigencia de 3 años ratifique el compromiso en temas de calidad que seguirá poniendo en práctica la Alcaldía de Palmira y todas sus dependencias a cargo. Al respecto, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, se refirió al arduo compromiso de todo el talento humano que trabaja en su administración, que ha permitido la renovación de este certificado de calidad ICONTEC. Eso es producto, por supuesto, del trabajo articulado de cada uno de los servidores públicos, contratistas que trabajan en la administración municipal, los directivos, todo el compromiso del equipo de calidad que tiene un solo objetivo y es brindarle bienes y servicios de calidad, darle resultados con transparencia a todos los palmiranos en el casco urbano y en la zona rural. Así que estamos muy felices, seguimos trabajando fuertemente para poder sacar a Palmira para adelante. La certificación de calidad ISO 9001-2015 es un aval que demuestra la seriedad en el cumplimiento en cada uno de los procesos y servicios ejecutados en el marco de la función pública de la Administración Municipal de Palmira. Con relación a la última fase de auditoría cumplida y superada por la Alcaldía de Palmira y sus dependencias, habla en detalle Ángela Mendoza Ledesma, auditora líder del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Yo soy la auditora líder desde ICONTEC y hoy lo que les puedo decir es que ya se ha terminado este ejercicio de auditoría que estaba clasificada como auditoría de renovación. Con base en los resultados ya vistos en toda la semana que estuvimos revisando en cada uno de los procesos que conforman el municipio, llegamos a la gran recomendación como equipo auditor que se renueve el certificado por 3 años más para el municipio. La renovación de este certificado de calidad ICONTEC ISO 9001-2015 ratifican una vez más el serio compromiso de la Administración Municipal, todas sus dependencias y contratistas con el municipio de Palmira y sus pobladores. En una de las zonas montañosas de Palmira, a 12 kilómetros del perímetro urbano en el corregimiento La Zapata, la administración del alcalde Óscar Escobar realizó la jornada de oferta de servicios con la participación de cada una de las secretarías y direcciones. La Secretaría de Salud aplicó 25 dosis de Janssen, vacuna de única dosis para territorios lejanos. Además, sus funcionarios hablaron sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19. Del plan amplio de inmunización se aplicaron 17 dosis contra la influenza y se dictaron charlas a mujeres y hombres sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Por su parte, la Dirección de Emprendimiento orientó a los habitantes sobre la ruta de emprendimiento e ideación de negocios. La Secretaría de Infraestructura atendió las solicitudes de la comunidad referentes al mejoramiento y adecuación de vías, cunetas y reparación de placas huella. Maritza Izaza, Secretaria de Participación Comunitaria, lideró la jornada en la zona rural, a la que se sumó la Secretaría de Integración Social, la cual atendió inquietudes sobre programas de Colombia Mayor y Familias en Acción y socializó la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género. Este fin de semana el turno fue para el corregimiento La Zapata. Como cada fin de semana estamos visitando espacios de la zona rural, territorios bellos, verdes, divinos, que tienen mucha gente que tiene también necesidades y por eso venimos con bienes y servicios a los corregimientos más lejanos. Hoy, La Zapata, en la Comuna 14, trayendo bienes y servicios de todo orden. Está la Secretaría de Salud con vacunación contra COVID, con vacunación para los niños y niñas, con vacunación para perritos y gatitos. Está también la Secretaría de Gobierno con la Comisaría de Familia. Está la Secretaría de Planeación con Sisben para toda la información de la encuesta que es necesario que ustedes la tengan. Está Integración Social con toda la respuesta social para adultos mayores, para niños, para jóvenes, para mujeres, ahí está la información. Pero también está con nosotros Educación. Hoy vino con Recrear para acompañar a los niños y niñas con juegos, pero para también dar información de esta secretaría. Está también la Secretaría Agropecuaria con toda la información técnica que necesitan los habitantes de ese territorio. También Emprendimiento y Desarrollo Económico para contarles en qué anda el tema del empleo para este territorio y qué ofertas también existen. También tenemos a la Secretaría de Participación Comunitaria con toda la oferta que tiene desde allí y con la atención al ciudadano por si usted necesita dejar una PQR, una petición, una queja o un reclamo, ahí se la atendemos. Y también estamos aquí desde todos los espacios como infraestructura, porque si usted tiene un ejercicio de pozo séptico que necesita revisar qué es lo que está pasando, pero también por las cunetas y las carreteras, aquí le damos información adecuada. Por favor, no deje de venir, aquí estamos haciendo la tarea y tránsito para poder darle cuenta de las licencias de conducción y de todos los temas que usted necesite
accidentes sobre tránsito. Así que con Bienes y Servicios hemos venido aquí porque esta es la responsabilidad que nos ha dado el alcalde Óscar Escobar para que lleguemos con Bienes y Servicios. ¿Por qué? Porque Palmira pa'lante. En el marco de la jornada, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó visitas a fincas que están siendo atendidas por la dependencia y recibió la solicitud para un proyecto piscícola consistente en la cría de tilapia. También se visitaron otros predios piscícolas de la zona rural. Los asistentes a la jornada institucional manifestaron su interés por acceder a programas de mejoramiento de vivienda y agradecieron la presencia de la administración municipal. Así lo señaló Rosa Hurtado, habitante de la Zapata. Soy Rosa Neida Hurtado, vivo acá en el corregimiento de La Zapata. Me siento muy agradecida con el señor alcalde por mandarnos esta visita, porque en realidad la necesitamos. Acá no tenemos transporte, entonces es algo muy especial para nosotros. Muchas gracias al señor alcalde. Es momento de conocer a continuación los movimientos financieros y las cifras económicas del día. Veamos en segundos el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Y como es costumbre, le recordamos a continuación la rotación del pico y placa para este martes en la ciudad de Cali. Vamos llegando así a nuestra primera pausa para comerciales, pero no se despeguen de esta señal de CNC, el enlace de las noticias Palmira, que en segundos estaremos retornando con mucha más información de su interés. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro, porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso. Somos invencibles porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Su familia, su salud, su bienestar y su economía dependen de una excelente revisión técnico-mecánica de su vehículo. Porque lo importante no es el certificado, es su vida. Centro de Diagnóstico Automotor Los Libertadores, calle 42, número 811, frente al Club Campestre de Palmira. Fácil de llegar, comodidad, responsabilidad y atención profesional. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal,
desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia, que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar y una gran despensa de productos orgánicos que puede conocer y llevar a su hogar gracias a la Vitrina Verde. A través de la Vitrina Verde podrá conocer espacios mágicos, divertidos, inolvidables. Tenemos para todos productos y servicios naturales del Valle del Cauca. Compra negocios verdes. Punto positivo para ti. Positivo para el ambiente. Síguenos en Instagram como @la_vitrinaverde. Apoya CBC. Más cerca de la gente. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Calima, El Darién y Buga recibirán más de 3.500 atletas jóvenes. Somos invencibles. Estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Noche de los Niños se celebró aquí en el corregimiento de Potrerillo, donde un grupo de ciclistas, lógicamente direccionados por la presidenta de la Junta de Acción Comunal, han hecho estas fiestas para que estos niños puedan tener un rato ameno, se disfruten y lógicamente se rían y celebren bien este Día de los Niños aquí en el corregimiento de Potrerillo. Bueno, Lorena, felicitaciones por esta fiesta de los niños aquí en el corregimiento de Potrerillo. Ah, muchas gracias, ¿no? Agradecido con toda la comunidad, todos los niños. Para nosotros es un agrado, después de todo este año de pandemia que hemos tenido, volverlos a recibir con los brazos abiertos, y esta vez se han unido la bicicletería Sport Machines y los ciclistas que nos visitan a menudo, Mountain Bikers. Gracias a ellos es que hoy tenemos unos inflables, tenemos recreacionistas, tenemos helados. Trajeron dos bicicletas, una para niña y una para niño para rifar, y los niños están disfrutando de este espacio tan anhelado después de tanto encierro. Lo importante que yo veo aquí es sacarle una sonrisa a un niño. Claro que sí, sacarle una sonrisa, sacarlos de la casa también, porque para nadie es un secreto que el tema de la pandemia nos obligó, por tema de salud y muchas cosas, quedarnos en casa, pero hoy por hoy nos podemos dar un respiro, ya que ya están las vacunas, entonces ya nosotros nos sentimos un poco más protegidos. No queda más pues darle los agradecimientos a todas estas personas que de una u otra manera se han venido vinculando y que conocen mucho el trabajo que nosotros venimos realizando. Yo creo que nosotros cerramos con broche de oro, ya que como junta es la última actividad que hacemos como niño, y hasta me da un poco de nostalgia, pero vamos a darle oportunidad a otras personas para que tomen la junta. Entonces, como Junta de Acción Comunal, como presidenta, mi equipo de trabajo, les damos las gracias a todos por haber estado siempre presto a todas estas actividades. Lo importante esta fiesta para los niños de aquí de la zona rural.
Sí, muy lindo, gracias a la oportunidad que tenemos aquí con los ciclistas de darle este apoyo a los niños, ya que nuestro alcalde pues no pudo hacer nada por los niños, pues gracias a estos ciclistas que vienen de la ciudad de Palmira y de otros lugares, le pudieron dar este regalo a los niños hoy ya pues en su día de Halloween, agradeciéndole a esta gente que todos los días viene a montar aquí a las veredas como La Quisquina, Calusa y Potrerillo, vienen a pedalear, dándole muchas gracias por la oportunidad a los niños. Importante que en esta noche le saquemos una sonrisa a los niños. Ah, claro, muy claro. Aquí se le tiene todo, regalos, brinca, payasos, de todo. Muchas gracias a gente de Palmira que le están, a los ciclistas, que le están brindando este apoyo a los niños. Importante que este grupo de ciclistas que cada 8 días se mantiene por este sector pedaleando la bicicleta haya colaborado también con la Junta de Acción Comunal para poder hacer esta fiesta de los niños y sacarle una sonrisa para que ellos se diviertan y estén con todos sus amiguitos. ¿Cómo les nace esta idea de colaborar en el día de hoy aquí a estos niños, sacarle una sonrisa a los niños del corregimiento de Potrerillo y veredas aledañas? Bueno, la verdad es que hemos tenido la posibilidad de compartir todos el amor y la pasión por el ciclismo y tenemos como costumbre visitar pues todos estos bellos lugares que nos deleitan con sus paisajes. Entonces era la hora y el momento definitivamente de devolverle algo a la comunidad, de decirles, vea, gracias por permitirnos gozar de este espacio tan maravilloso, que para ustedes es lo cotidiano, pero para nosotros es la posibilidad de hacer lo que nos gusta. ¿Has visto esa sonrisa de los niños? Hombre, hoy ha sido maravilloso. Habíamos tenido la oportunidad el año pasado de tener una actividad para unos 70 niños, pero hoy estamos sorprendidos, completamente sorprendidos con la asistencia a este evento tan masivo. Importante personas como Carlos Tilano que están enfocados siempre en sacarle una sonrisa a estos niños de la ruralía palmirana. ¿Cómo hacen ustedes? ¿O quién fue la idea de reunirse? De unirse a esta gran campaña y traerle una sonrisa a los niños. Ok, Sport Machines y el equipo Mountain Bikers, que es un grupo de ciclismo. Somos una familia que en realidad siempre hacemos estas actividades sociales, pensando pues como en el beneficio de la comunidad y pues la verdad es algo que nos enriquece como equipo, entonces de ahí surge la idea. ¿Has visto la sonrisa de los niños? Total, desde que iniciamos la verdad no pensamos que fuera a tener tanto impacto, pero realmente esto se salió de, mejor dicho, de lo que verdad pensábamos que podía llegar a pasar pues en este evento. ¿Van a seguir apoyando estos eventos? Siempre, ese, como te decía anteriormente, ese es como nuestro logo, esto es lo que a nosotros nos define como equipo, como realmente como personas, entonces sí, con ayuda de Dios. Ya lo hemos venido haciendo varias veces y yo sé que no será la última con ayuda de Dios. Importante estas personas que aunque viven en la zona urbana, en Palmira, siempre están direccionados, siempre están montando sus bicicletas por la parte alta montañosa del municipio y sobre todo hoy que le han traído una sonrisa a estos niños. Compañeros, alrededor del deporte, el ciclismo, integrarnos y compartir hoy en fecha de los niños un momento especial para ellos, del cual hicimos unas contribuciones, del cual quisimos venir a traerle un rato de esparcimiento a los niños, sus dulces y pasar un rato agradable con ellos. Importante sacarle una sonrisa a un niño. Importante, importante, y que ojalá lo vean a través del deporte. Nosotros queremos hacer un granito de arena con eso y mostrar que salud y vida está en esta representación. Salir uno en ruta a pedalear. Importante conocer uno todas estas zonas, estas partes de rurales del departamento. Y sí, a veces nota uno una ausencia, pero lo importante aquí es sobre todo traerle risa a los niños y un ratico agradable. Importante este grupo de ciclistas que cada día o cada 8 días transitan por estas tierras de la ruralía palmirana con el fin de sacarle una sonrisa a estos niños. Ellos han contribuido para que estos niños estén felices en este Día de los Niños. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. La ministra de Cultura, Angélica Mayol, anunció la inversión que se obtendrá con el proyecto Alianza Cultural para el Pacífico con el fin de restablecer los espacios culturales y recreativos. Asimismo, el Ministerio de Cultura se une a Compromiso Valle, donde empresarios del sector privado crean una estrategia para el desarrollo de inversión social y fortalecer las diferentes propuestas culturales de la ciudad.
Hoy estuvimos anunciando la Alianza Cultural para el Pacífico, en el que el Ministerio de Cultura se une a Compromiso Valle. Compromiso Valle es una estrategia que el sector privado ha impulsado para generar oportunidades de desarrollo económico e inversión social en el Valle. Es así como el componente cultural, con el aporte del Ministerio y lo que vienen haciendo desde el sector privado, toma relevancia, y estos recursos serán para la circulación de artistas, para fortalecer escuelas de formación musical, y adicionalmente para desarrollar proyectos que promuevan el turismo cultural a través del muralismo, tanto en Siloé como en el distrito de Agua Blanca. Con una suma cerca de 40 mil millones de pesos, la alianza fomentará la infraestructura cultural como bibliotecas o casas culturales en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, además de la reactivación para las actividades culturales, la licorera Área de Desarrollo Naranja. La inversión será de 13.937 millones para este espacio de expresiones culturales. En el marco de la alianza, la inversión en infraestructura en la región Pacífico será muy importante, y quiero contarles que tanto en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó ya tenemos procesos de licitación abiertas para la construcción de infraestructura cultural. Es así como en el departamento del Chocó estaremos desarrollando las bibliotecas en los municipios de Tadó y en el municipio de Atrato. Es así también como estaremos desarrollando la Casa de la Cultura en el municipio de Ismina, en Buenaventura trabajando en la terminación de la Casa de la Cultura y en el nuevo edificio de la Escuela Taller de la Ciudad, para que podamos tener más procesos de formación. En Cali hemos hecho nuestro compromiso con la actualización de diseños de la licorera y también con los diseños y construcción del Museo Afro en el marco del proyecto de la licorera, en recursos de activación para que la licorera pueda tener apertura al público y convertirse en ese gran escenario de expresiones culturales que la ciudad de Cali requiere para seguir atrayendo turismo. En el departamento del Cauca también estaremos trabajando en diferentes proyectos de infraestructura y, por supuesto, en un compromiso por la región que supera los 40 mil millones de pesos de inversión. Con la actividad Jóvenes en Movimiento se busca reactivar los espacios recreativos y culturales en lugares públicos, continuando con la inversión para fortalecer las diferentes áreas de procesos formativos. Vamos a estar trabajando también con la Fundación Buenaventura Siembra Esperanza en diferentes procesos de formación artística y muralismo en la ciudad, y queremos apoyar colectivos de jóvenes. Ya lo estamos haciendo en Buenaventura también a través de Jóvenes en Movimiento, donde tuvimos una participación importante de colectivos de jóvenes en Buenaventura. Buenaventura también se sumó a Artes en Movimiento, donde vamos a tener la circulación de artistas de la ciudad, pagos con beneficios económicos entre una alianza entre el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Buenaventura, y nuestro compromiso es seguir desarrollando el mayor número de actividades que permitan apoyar a la comunidad de Buenaventura. Asimismo, se espera la vacunación inmediata de los ciudadanos para los próximos eventos que se espera del último trimestre de este año. Los colombianos tendrían la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el próximo año. Esto tras conocerse que ya estaría lista la hoja de ruta para reforzar la inmunización en la población menor de 70 años. El Ministerio de Salud confirmó que está estudiando la posibilidad. Primero se abriría para los mayores de 50 años. En medio de la cumbre de secretarios de salud, se conoció que la aplicación de los biológicos se hará para toda la población del país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a la posibilidad de regular la aplicación de una tercera dosis contra el COVID-19 para todos los colombianos. Si bien reconoció que todavía se encuentra en estudio, se trata de una situación altamente probable. Estamos estudiando hasta ahora la opción de abrir una tercera dosis para mayores de 50. Eso será una decisión que se tome en lo que resta de este año. Y también, como hemos dicho en varias oportunidades, ya hemos presupuestado para el futuro la posibilidad de aplicar un refuerzo a la población colombiana, pero eso ya sería para el año entrante. Lo anterior porque todavía no hay suficiente evidencia para señalar que toda la población necesitaría la tercera dosis. No obstante, en caso de que se determine que es fundamental que así sea, el Ministerio de Salud pretende tener listo el presupuesto requerido para ello. La vacuna de refuerzo comenzó a aplicarse hace casi 2 meses en personas mayores de 80 años. Sin embargo, la cartera de salud decidió hacerla obligatoria para mayores de 70 desde el pasado 15 de octubre. Sería entonces un proceso paulatino como el que se dio para la apertura de distintos grupos de edad en la aplicación de la primera dosis.
Finalmente, también se supo que se adelantará la información necesaria para empezar a vacunar a los niños de 6 años en adelante con las vacunas de Sinovac. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Cuando regresemos, la parte final de esta emisión de hoy martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96 mil hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro, porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso. Somos invencibles porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Su familia, su salud, su bienestar y su economía dependen de una excelente revisión técnico-mecánica de su vehículo. Porque lo importante no es el certificado, es su vida. Centro de Diagnóstico Automotor Los Libertadores, calle 42, número 811, frente al Club Campestre de Palmira. Fácil de llegar. Comodidad, responsabilidad y atención profesional. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar y una gran despensa de productos orgánicos que puede conocer y llevar a su hogar gracias a la Vitrina Verde. A través de la Vitrina Verde podrá conocer espacios mágicos, divertidos, inolvidables. Tenemos para todos productos y servicios naturales del Valle del Cauca. Compra negocios verdes. Punto positivo para ti, positivo para el ambiente. Síguenos en Instagram como @la_vitrinaverde. Apoya CBC, más cerca de la gente. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Calima, El Darién y Buga recibirán más de 3.500 atletas jóvenes. Somos invencibles. Estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este martes, con la que comenzamos semana y un nuevo mes del año aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Todos los agradecimientos para ustedes, nuestros televidentes que nos ven a esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Contáctenos cuando ustedes lo deseen y requieran a través de nuestras redes sociales. Para eso están,
para que nos busquen a través de @CNSPalmira y nos encuentren en Facebook y en Instagram. También les recordamos que pueden ver nuestros contenidos actualizados semana a semana a través de nuestro canal en YouTube que encuentran aquí en la parte inferior de sus pantallas. Nosotros por lo pronto continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes las más importantes noticias de nuestra ciudad, el Valle, Colombia. La invitación es para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Feliz inicio de semana y muchas gracias.